Hola, estás en Emilius VGS. Estoy muy emocionado por lo que voy a mostrar a continuación. Este es un video muy importante y espero que existan más videos importantes de esta manera. Lo que voy a mostrar a continuación son los Spectacles 2021 de la tecnología de Snapchat, que son unos lentes que nos van a permitir vivir la realidad aumentada de una manera distinta. Voy a hacer un unboxing y también voy a hablar sobre las experiencias que voy realizando. Quédate hasta el final del video, así no te pierdas ningún detalle. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Miren esta preciosura de producto, luce genial. Su diseño, muy al estilo cyberpunk, es lo que primero llama la atención. Han sido diseñadas para ser utilizadas tanto en el interior como en el exterior. Pesan 134 gramos, son un poco más grandes y pesados que unos lentes normales, pero son bastante cómodos. Los Spectacles poseen unas pantallas de guías de ondas duales que son capaces de superponer los efectos de realidad aumentada creados en Lens Studio. Posee dos altavoces estéreo y cuatro micrófonos que nos permiten darle algunos comandos de voz. También han incorporado dos cámaras HD frontales para detectar el ambiente que nos rodea. Aquí les dejo sus principales características técnicas. Tengo que confesarles que no me contuve y abrí el empaque antes de hacer este video. Por eso verás que la caja estaba abierta. Aquí vemos todo lo que viene dentro, un estuche bastante rígido que protege los Spectacles. Una cajita que contiene material informativo. Y el cable cargador. Ahora vamos a ver con mayor detalle cada elemento. Abrimos el estuche y vemos al protagonista de este video. Su diseño es muy particular. Definitivamente su estilo futurista no pasará desapercibido. Al caminar por la calle, algunas personas se quedaron mirando. Sus brazos son un poco más gruesos que unos anteojos normales, lo que le permite soportar la tecnología que lleva adentro. Aquí vemos las cámaras, una a la derecha y otra a la izquierda. Estas ayudan a detectar los objetos y superficies alrededor. En su brazo izquierdo han incorporado una entrada USB para poner el cable cargador. Estas pequeñas luces azules de los lados nos indican que los Spectacles se han encendido. Al lado derecho han incorporado un panel táctil que nos permite interactuar con el menú y con la realidad aumentada. El estuche también funciona como un cargador y permite hasta 4 cargas. Solo deberás juntar los imanes e inmediatamente empezará a cargar. Este botón permite tomar fotografías y grabar videos. El otro permite escanear el objeto que tenemos al frente, con la finalidad de buscar filtros relacionados. Aquí tenemos el cable USB tipo C, que permite conectar los Spectacles directamente a la laptop para cargarlos. Bueno, dejémonos de charlas y ahora pasemos a probarlo. La primera experiencia que probé fue el sistema solar. Inmediatamente podemos ver y escuchar cómo los planetas se mueven, y algo que me sorprendió bastante fue la calidad de sonido. Creo que muchos nos olvidamos que la realidad aumentada también debe ser auditiva, es decir, envolvernos en la historia a través del sonido. Los Spectacles permiten tener las manos libres para explorar y tener una vivencia más humana, más cercana. Esta libertad
nos permite vivir otro nivel de experiencia y por supuesto los spectacles soportan el hand tracking. Por ejemplo, en este otro efecto vemos un gato espacial que pide mucha comida. Aparece en mi mano, el objeto se desplaza y comencemos a interactuar con él. Esta es la experiencia que estoy creando, la llamo My Universe. Existen una docena de Emilius VGS flotando en el espacio. Puede ser sencillo, pero inclusive algo tan simple se vuelve increíble con los spectacles. Utilizando efectos con el smartphone, no se me ocurre caminar a través de él, pero con estos lentes es casi una necesidad de hacerlo. Y así vivimos algo nuevo. En definitiva, Spectacles abrirá las puertas a potenciar la realidad aumentada. Además, con Lens Studio, la plataforma de creación, estoy casi seguro que saldrán actualizaciones más robustas. Queda un gran camino y es genial poder recorrerlo. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.